Bien, pues estamos de nuevo acá en otra entrevista más de la familia X. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros en esta entrevista a Norberto Saúl. Es un miembro más de la familia X y sobre todo el grupo de Tribu Secreta. Y bueno, lo tenemos acá para que nos cuente un poquito más. Obviamente está el gurú de gurús, el máster de máster, Luis X Torres, pero bienvenidos a los dos. Bienvenido, Saúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Buenas tardes. Genial, Saúl. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí listos para una de esas pláticas al desnudo. Ah, no es cierto, una de esas pláticas con nuestro buen alumno Saúl. Adelante. Genial. Fantástico, Saúl. Bueno, pues vamos a empezar. Cuéntanos un poquito de ti, Saúl. Cuéntanos cómo diste con esto de los negocios en línea. ¿Cómo encontraste a la información de Luis o de la familia X Torres? ¿Cómo sucedió eso? Cuéntanos un poquito sobre eso, Saúl. Bueno, yo llevo, yo soy ingeniero en automatización. Yo me dedico a, pues, al mantenimiento de maquinaria. Yo tengo de 6 a 8 años vendiendo en Mercado Libre, pero como mi servicio siempre ha sido prácticamente casi de servicio, y las ventas de refacciones, normalmente, pues, eran locales. Entonces yo empecé a publicar refacciones para vender a otros estados. Pero pues me llevo la sorpresa de que yo no vendía nada, absolutamente nada fuera de lo que era mi localidad. Entonces, pues, mis ingresos más fuertes eran nada más a nivel local. Yo hace como 3 años, un poquito antes de la pandemia, yo fui a una conferencia con Luis aquí a Pachuca, precisamente. Fui, me gustó todo lo que dijeron, pero en ese momento yo no tenía la solvencia económica para comprar el curso y pues me quedé así, pues, a ver cuándo lo puedo adquirir. Pasó toda la pandemia, todo el proceso de la pandemia, son más de 2 años. Tiene 3 meses que vino Luis nuevamente a Pachuca y fui nuevamente a su conferencia y pues compré el curso. Ya tenía un poquito de liquidez para comprarlo. Para esto, Mercado Libre, la plataforma, a mí me marcaba 6 años vendiendo en Mercado Libre, 6 ventas las últimas 365 días. Sí. Sea, digo, a final de cuentas no me preocupaba mucho porque realmente yo nada más era localmente. Después del curso, de estar tomando las clases y todo este rollo, actualmente, tengo 62 ventas en 3 meses, o sea, los últimos 60 días, perdón, 62 ventas y una facturación de más de 80 mil pesos. Fantástico. Pero esto ya me ha ayudado, los cursos me han ayudado, por supuesto, a vender más allá de mi localidad. Y te estoy hablando de que ese ingreso es únicamente Mercado Libre. 62 ventas, estamos hablando de una venta prácticamente diaria, de un promedio de 1.200, 1.300 pesos diarios. Fantástico. Genial, pero ¿qué opinas de eso, hermano Luis? De esas ventas. A mí me pone muy contento porque yo siempre he dicho que ser exitoso en internet es como una receta. Cuando uno quiere preparar un platillo y se compra un recetario, busca la receta en internet, puede que la primera no te quede muy rico, puede que la primera no te quede delicioso o súper bien emplatado, pero un resultado va a estar, un resultado muy cercano a no haber seguido una receta. Entonces, me pone muy contento el hecho de que Saúl, un alumno, además, me parece que un alumno con garra, ¿no? Porque además va a la primera conferencia, le gusta, no tiene la posibilidad, pero no quita el dedo del renglón. Entonces, se da la oportunidad de volver a ir a un segundo evento y toma la decisión de ser parte del coaching, de entrenarse. Y a lo mejor hay cosas que no se notan, pero que yo le quiero compartir a Saúl y le quiero compartir a la audiencia que nos está viendo ahora mismo, ¿no? Que va a ver este video. Y es que, primero, las cosas que yo noto, o sea, las segundas lecturas, que para mí siempre son las más importantes, me dicen que es una persona que tiene garra, ¿no? ¿Qué significa esto? El mero hecho de tomar la responsabilidad y la valentía de ir a un evento, de hacer algo diferente, pues no cualquiera, ¿no? Todo es más fácil que entrenarse. No puedes unirte por X o Y razón,
pero vuelve a haber otra conferencia unos meses después y dices, bueno, voy a ir porque a lo mejor hoy sí tengo la posibilidad, sigo con el dedo en el renglón, ¿no? O sea, sigo con las ganas de hacerlo, cuando la verdad es que la mayoría va, ve la conferencia y, o toma un libro y luego nunca hace nada. Entonces va otra vez al evento, vuelve a tomar la conferencia, ahora sí hace parte del coaching, pero eso nada más es la décima parte del trabajo. O sea, ahí llevamos apenas el 10%. Luego viene la parte de buena, que es tomar el entrenamiento. Y aquí otra vez entra un tema estadístico. Las estadísticas dicen que el 97% de las personas que toman un entrenamiento nada más llegan a la primera sesión, o si acaso a la segunda sesión, o sea, no terminan. Entonces, solamente un 3% lo termina, pero de ese 3%, solo el 1% toma acción. Y ahí es donde se ve reflejado el resultado. Entonces, no solamente es ir a una conferencia, no solamente es invertir en un entrenamiento, no solamente es tomar el entrenamiento, es tomar acción. Y eso habla de la persona que tenemos enfrente. Porque siempre lo he dicho, la gente quiere carros, quiere casas, quiere viajes, pues qué fácil es querer. Pero cuando se trata de invertir, de tomar acción y de ejecutar lo aprendido, pues ahí es donde la gente se detiene, ¿no? Quiero felicitarte, Saúl, porque eso es algo que habla espectacularmente de ti, que eres una persona de acción, una persona que hace lo que se propone, que si algo le apasiona, da el resultado. Y muchas felicidades, Saúl, porque no cualquier persona hace eso, ¿eh? Porque a lo mejor para ti, a lo mejor para gente como Carlos, como yo, como la gente que hace parte de nosotros, que somos gente de acción, lo vemos con cierta naturalidad, pero yo podría decirte que la gran mayoría de personas no se entrena, y si se entrena, no ejecuta, y luego si ejecuta, no ejecuta bien. Es un cúmulo, es un rompecabezas que hay que armar con maestría para que haya resultados. Muchas felicidades, Saúl, por ese gran logro que estás teniendo con esa facturación. No me cabe duda que se vendrán cosas mejores. Sí, gracias. Realmente ha sido un proceso muy complejo, no nada más. Claro. Me voy a voy al curso, básicamente me encuentro cosas. Es dedicación, es tiempo, es quitarte, a lo mejor te quedaste de ver con tus amigos, no ir, quieres ver tu programa favorito, no verlo y ponerte a leer todos los libros que te mandan, ver otra vez las conferencias. Eso es un compromiso con uno mismo, ¿no? Claro. Realmente uno puede pedir y el universo te dice, ahí están las cosas, ¿no? Pero, pues, ¿qué vas a hacer tú, no? Yo pongo de mi parte, dice el universo, ¿pero qué vas a hacer tú, no? Mi tiempo, mi dedicación, ¿no? Mis ganas de aprender. Totalmente de acuerdo. Coincido totalmente con eso, Saúl, coincido porque a veces pensamos eso, ¿no? Porque siempre también lo comento en las conferencias. Tenemos esa osadía de ir pidiéndole a Dios, a la vida, al destino, una oportunidad. Cuando nos llega la oportunidad, siempre lo he dicho, viene disfrazada de enormes cantidades de trabajo. Viene disfrazado también de invertir. Porque qué bonito sería, ¿no? Que yo ahorita estoy pidiéndole a la vida, a la energía, a la fuente, un Lamborghini, salir y que el Lamborghini esté ahí con las llaves en el toldo, ¿no? O sea, sería espectacular, pero eso no sucede, eso no va a pasar, porque Dios, la vida, el destino no te dan lo que tú quieres, te dan lo que necesitas aprender para que tú por tus propios medios consigas eso que tanto quieres. Entonces, bien dijiste unas palabras clave, ¿no? Que entendemos las personas que estamos en búsqueda de ese éxito, sacrificio, agrego yo algunas otras, determinación. Comentaste, ¿no? El hecho de quitarnos ciertas cosas, como por ejemplo el partido de fútbol, que la programación, que la serie que nos gusta, y en muchas ocasiones incluso, ¿no? Temas de salidas con familia, como me ha pasado a mí, seguramente a ti y a muchos de los que estamos aquí viendo esto. Y a veces podría parecer que somos gente que trabaja demasiado y que no le importa lo demás, y no, todo lo contrario. Muchas veces lo que hacemos es buscar ese trabajo intenso en un principio para darle eventualmente a nuestra familia lo que queremos, lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces sí, es parte del sacrificio lo que hay que hacer en un principio para... Es que a veces dos cosas no pueden ocupar un mismo lugar. Entiendo el tema del equilibrio, no me queda duda. Pero es bien difícil el equilibrio cuando estamos creciendo algo en un principio. Pero bueno, adelante, hermano. Sí, bueno, pues también queríamos preguntarte, Saúl, pues, ¿quién es Saúl, no? ¿Qué ha hecho en su vida, Saúl? ¿Por qué llegó a los negocios online? ¿Cuál fue el camino, el proceso para llegar acá? Nos contabas un poquito de eso, pero si nos quieres ampliar un poquito más la información desde
tus inicios, ¿no? Desde que empezaste a chambearle, ¿cómo fue? Cuéntanos esa parte, ¿no? Ah, bueno, mi historia es muy larga, voy a tratar de resumirla, ¿no? Yo empecé a trabajar desde los 15 años. Estudiaba, obviamente, y en mis tiempos de vacaciones, yo me iba a estudiar que el chalancito del ojalatero, del electricista, y empecé a aprender muchísimas cosas. Cuando yo termino la preparatoria, yo decido salirme de mi casa. Yo en mi casa tenía todo, ¿eh? Todo, todo. Yo llegaba al refrigerador y lleno de cosas. Nunca me prohibieron nada, nunca me negaron nada, realmente me salí. Porque algo me decía, salte, ¿sí? Nunca fue así como el, ay, me voy porque me prohíben cosas, ¿no? Yo salgo de mi casa y me voy al estado de Zacatecas. Yo estudié la preparatoria en mecánica automotriz. A esa edad, pues, te sientes la última Coca-Cola del mundo, ¿no? Yo ya sé trabajar, previamente yo ya había adquirido experiencia, entonces me voy para allá. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Fui para allá. Pero llego y me doy la sorpresa de que en ese tiempo allá en Zacatecas no había industria, no había talleres, no había prácticamente nada, ¿no? La gente vive de las remesas. Allá conocí el hambre, allá conocí la soledad, allá conocí lo que es la verdadera carencia. Y por orgullo, yo no hablaba a mi casa, oigan, mándame dinero, ya me quiero regresar, ¿no? Eso fue algo que me ayudó a mí a crecer realmente como persona y valorar muchas cosas. Aguantarme el orgullo, pues yo dije, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? No puedo aplicar lo que aprendí, lo que hago. Entonces, me di cuenta que pues allá se vende mucha comida. ¿Qué hago? Bueno, antes de eso, primeramente me metí... Ay, perdón, es que... me estoy corriendo. Primeramente, entré a trabajar a una tienda de esas, tipo Oxxo, un extra. Uh-huh. Se acomodan todas las cosas atrás del refrigerador. Pues imagínate, estando acomodando las cosas y sin tener 3 días de comer, yo agarraba los yogures y me los comía. Como yo sacaba la basura, pues no se daban cuenta, ¿no? Abría los paquetes de salchicha, realmente estaba pues robando para comer, ¿no? Pero no era como que un robo así de decir, ah, me lo voy a robar y para otras cosas, era para comer. Realmente el sueldo que a mí me ofrecieron era ridículo, eran 200 pesos a la semana, ¿no? Pero yo decía, bueno, por lo menos estoy comiendo, ¿no? Y llegó un punto un mes después donde dije, bueno, no puedo estar toda mi vida aquí tampoco. ¿Qué voy a hacer yo? Con uno de mis sueldos me fui a un internet y hice muchos papelitos de se hacen instalaciones eléctricas. En aquellos tiempos todavía no había teléfonos celulares. Y le pedí al encargado de la tienda que si me dejaba poner el número de la tienda, vaya. Me dio luz verde. Después de unos días me hablan, porque varios lugares que yo llegué a conocer, había muchas casas en obra negra, o las estaban construyendo. Y de ahí me llamaron para hacer mi primera instalación. De mi primera instalación, a mí me recomienda esta persona con otra. Se me hizo una cadenita, total que me salí de la tienda, yo ya estaba empezando a tener buenas entradas. Y dije, bueno, esto se va a acabar también, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces agarré y dije, voy a vender comida. Yo nunca había preparado nada en mi vida. Me fui al internet donde hice mis papelitos y empecé a bajar recetas. Dije, voy a hacer pizza. Aquí en Zacatecas yo creo que no venden pizza. Le hablé a mi papá, le digo, oye, te voy a mandar dinero, mándame un horno, mándame todo lo de los pizzas. Dice mi papá, sí, ¿y ahora qué vas a hacer? Quiero vender pizza. Órale, pues. Le mando el dinero, me mandan las cosas y empiezo a vender en los tianguis en Zacatecas. Pero para mí moverme era muy difícil porque yo no tenía carro. Y entonces empiezo a irme a las ferias y moverme en los mismos transportes de los mismos ferieros. Esto lo hice durante un año. En muchos pueblos de lo que fue Zacatecas, parte de San Luis Potosí, Aguascalientes.
algo que me fue muy bien y junté un buen dinero. Y yo decía, voy a comprar mi carro, ya me voy a empezar a mover. Yo pensé que iba a ser feriero toda mi vida, porque realmente me iba bastante bien. Llego a fin de año y me vengo a pasar la Navidad acá con mi familia. Y todo bien, yo me regreso a Zacatecas. Se habían metido a la casa a robar, me robaron todo. Todo, 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 inclusive hasta el dinero que yo había dejado allí. Todo, o sea, prácticamente otra vez fue empezar de cero. Y dices, ¡ay! ¡Qué rayos, ¿no? Me regreso a México. Dije, yo ya no me quedo acá. Empezar de cero está muy difícil, ¿no? Cuando yo llego a México nuevamente, pues me dedico a trabajar. Empieza la plataforma de Mercado Libre. Es donde yo empiezo mi vida de ventas online. Pero nunca le di, yo creo que la atención que debía. Si no, fui muy despectivo. Ah, ya anunciaba y si se vende bien y si no, ni modo, ¿no? Y así fue durante muchísimos años. Ya después me metí a estudiar, terminé la ingeniería. Me metí a estudiar porque había trabajos que yo hacía y siempre me llamaban, oiga, ingeniero, ¿y qué pasó con esto? Y yo así, por dentro me pegaba, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué será? Muy difícil ser ingeniero. No, la verdad sí es bien difícil. Lo logré, terminé la carrera, nunca he trabajado, bueno, sí he trabajado en empresas, pero muy poco. Realmente yo estoy acostumbrado como que a moverme por mí, a buscar mi dinero por otros medios, no estando en un horario. Sí, realmente si yo estoy en un horario encerrado, yo sí me empiezo a fastidiarme, me molestan los trabajos y me salgo, ¿no? Entonces, ya fue cuando escucho la primera vez la conferencia de Luis, la verdad iba muy escéptico, así como que, ay, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Y me acuerdo que me llevé en aquel entonces un compañerito de la universidad, yo, acompáñame, vamos a la universidad. Ese día teníamos examen, y digo, es que eso, y eso, no, vamos a hablar con el profe para aplazar el examen, ¿no? Yo estoy hablando de hace 4 años. Y sí, nos aplazaron el examen, afortunadamente, venimos a la conferencia y pues todo muy... muy genial, pero sí salíamos así como con... Aparte de que no tenía yo en ese momento no tenía para comprar el curso. Entonces, yo dije, voy a juntar el dinero y voy a comprar el curso. No importa si pierdo el dinero, no importa. Pasó el tiempo, se me olvidó realmente lo del curso. Hasta que volví a ver la publicidad, me salió en mi Facebook. Y Luis Torres otra vez en Pachuca. Dije, no, pues ahora sí voy de a lo que voy directamente, ¿no? A comprar el curso. Aún así, la verdad, iba yo con mi escepticismo, ¿no? Así de, ching, y si invierto y pierdo mi dinero, es que no es tan poquito, yo decía. Pero algo dentro de mí me decía, ¿quieres crecer? ¿Quieres aprender? Todo es una inversión, ¿no? Uh-huh. A Luis, como Luis lo hizo en su conferencia, a mí no me cuesta nada regalarles toda esta información. Pero pues... para él va a ser pérdida de tiempo, saliva inútilmente, porque realmente la gente no lo va a valorar, ¿no? Entonces, pude comprarme el curso, compré 2 cursos, de hecho, uno muy básico y el segundo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero, el primero pues viene muchísimos libros que hay que leer. Inclusive hasta tengo el libro de Luis, por aquí lo tengo, de X Torre. por aquí lo tengo. Total, ya me chuté toda la lectura que me dieron. Me encanta tu historia, Luis, realmente muchas gracias. Es sorprendente tu historia, ¿no? Muchas gracias, Saúl. Me gustaría a mí identificarme contigo, pero realmente tú eres como los alemanes para nosotros, ¿no? Llevas... años de distancia, ¿no? Con respecto a los mexicanos en cuestiones de muchas cosas, ¿no? Realmente es lo mismo contigo. Ya llevas muchísimo recorrido y pues estoy a muchísimos años de tu nivel, de tu conocimiento, ¿no? Pero voy empezando y no dudo que a lo mejor en 5 o 6 añitos ya tenga un conocimiento como el tuyo. Claro, el tuyo ya va a estar más extenso, ¿no? Perdóname que te interrumpa ahí, Saúl, perdóname que te interrumpa, pero... yo creo que yo me voy a sentir realizado el día que mis alumnos todos sean mejores que nosotros acá. O sea, cuando llega un alumno que me dice, o sea, y esto es real, tenemos alumnos que venden más que nosotros,
y que les tomó 2-3 años, ¿no? O sea, menos que a nosotros. Y eso a mí me hace sentir muy contento, muy feliz. Y no me queda duda que tú puedes ser uno de ellos, Saúl. No me queda duda con... Es que la historia, lo que cuentas, ese es el común denominador de la gente que termina siendo muy exitosa. Pero perdón, adelante, Saúl. Gracias. Sí, gracias, gracias. Realmente sí, he conocido gente que pues ha nacido en cuna de oro, ¿no? Todos lo tienen a la mano. Y he conocido gente que realmente venimos desde abajo y dices, oh, esa gente es la que me gusta rodearme, ¿no? Entonces, ya con el curso, pues tomando yo, haciendo las lecturas, entrando a las conferencias que hacían, uh-huh. aunque he de confesar que las últimas dos no pude entrar por cuestiones de que se me cruzaron con un momento, pero vi las repeticiones. Entonces, sí. El curso lo tengo prácticamente completito. Aún así, he de confesar que aunque no he acatado realmente casi todos los pasos que luego se mencionan por lo de la parte del drip shopping, uh-huh. porque yo no usé esa parte, sino que afortunadamente sí tenía un poquito ahí de solvencia para invertir. Bien. Me funcionó. Lo que a mí me ayudó muchísimo fue la estructura de los anuncios, toda la arquitectura, uh-huh. qué decir, qué no decir, cómo poner las fotos, el extra que ustedes puntualizan muchísimo. Sí, sí. Decir, vamos a regalar esto o aquello. Y digo, bueno, al final de cuentas, ahí bajita la mano en el costo, yo le subo los 10, 15 pesitos que me cueste ese extra, ¿no? Claro. Y no pierdo nada y estoy vendiendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces empecé a aplicar casi todo la parte de lo que es la publicación y allá están los resultados, ¿no? Realmente ahora es al revés. Antes mi localidad era mi entrada principal, ahora Mercado Libre es mi entrada principal. Ya mi localidad prácticamente la tengo casi en el olvido, ¿no? Porque estoy más centrado en lo que es las redes, Mercado Libre. Yo sé que me falta muchísimo más. Yo sé que todavía hay muchísimos cursos que tienen ustedes, cursos que también quiero tomar, quiero seguir adelante, quiero seguir aprendiendo, ¿no? Alguna vez por ahí escuché decir a alguien, si tú estudiaste arquitectura y te dedicas a otra cosa, eres un fracaso, ¿no? Y en algún punto yo lo creí, y ahora que yo me encuentro en este punto de decir, bueno, yo estudié ingeniería, pero ya me estoy dedicando a otras cosas, ¿no? Eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Las ganas de salir no están determinadas por una profesión o un oficio, ¿no? Simplemente son las ganas, ¿sí? Así te quieras salir a vender helado, calle por calle, pues trata de ser el mejor heladero, ¿no? Sí. Es eso parte, ¿no? La determinación, por ejemplo, me llamó la atención que dijiste, pues voy a ser ingeniero y fuiste ingeniero, ¿no? Y no es tan sencillo, no sé cuántos años te aventaste, pero dijiste, quiero vender por internet y lo estás haciendo, y quiero ir más a Zacatecas, lo hiciste. Yo creo que uno de los comunes de la gente exitosa es eso, ¿no? La determinación para hacer las cosas, sea fácil o sea difícil, ¿no? Porque también tú lo dijiste muy claro y siempre hemos dicho, vender en internet no es fácil, ¿no? O sea, no es enchilame esta, ¿no? O sea, y es igual que la ingeniería, ¿no? O sea, pues tienes que invertirle tiempo, esfuerzo, cosas, ¿no? Y como todo negocio, pues a empezar como bola de nieve, ¿no? Despacito y luego vas agarrando ritmo y luego vas creciendo. Sí. Pero creo que es el común denominador de la gente de éxito. Pero adelante, hermano. Sí, muchas cosas que comentar. Yo creo que una de las cualidades más importantes que tiene la gente de éxito es la determinación. Bien lo dice Carlos ahorita. Me quise ir a Zacatecas, me voy a Zacatecas, ¿no? Bien nos lo comentaste tú también ahorita. Cuando comentaste, quise ser ingeniero y me convertí en ingeniero. Y cuando dijiste, quiero vender en Mercado Libre, vendí en Mercado Libre. La determinación es una de las cualidades más importantes de la gente de éxito. Y tú volteas a ver a los grandes líderes mundiales ahora mismo, referentes en el mundo del emprender, de las empresas y de los deportistas, de lo que sea. Es gente determinada, ¿eh? Gente determinada que a veces parece terca. Pero es que esa determinación es la que nos termina llevando a lugares que poca gente puede lograr llegar. Ahora, dijiste otra cosa que me pareció todavía más interesante, y dijiste que en el mundo, en la sociedad, digo, estoy subtitulando como lo interpreto, es el contexto, la sociedad tilda de fracasada a una persona que estudia una carrera y que termina dedicándose a otra, ¿no? Lo tacha como de es alguien que no es correcto, etc. Y hace un tiempo tuve una plática con mi hija, con Dominic. Mi hija, la chiquita, me dice,
ella quiere hacer como 20 cosas, ¿no? Quiere ser modelo, cantante, actriz, conferencista, empresario, o sea, también quiere ser todo, mi hija, ¿no? Y en una de las pláticas que teníamos, yo le preguntaba, hija, ¿y tú crees que eso es lo más importante? Y me dice, no, papá. Y le digo, ¿tú qué crees que sea lo más importante? Y se queda pensando y me dice, ¿ser feliz? Me pregunta. Y le digo, exacto, hija, exacto. De ahora en adelante, cuando alguien te pregunta qué te quieres dedicar, responde lo que me acabas de decir ahorita, que a la conclusión que tú llegaste. Y ahora cuando le pregunto, hija, ¿qué quieres ser de grande? Y me dice, ser feliz, papá, ser feliz. ¿Y a qué te quieres dedicar? Pues podría ser modelo, cantante, conferencista, pero yo quiero ser feliz, dice mi hija. Y yo creo que eso es lo más importante. Creo que la ingeniería, creo que el viaje a Zacatecas, creo que todo eso te da herramientas y te da armas. ¿Podría asegurarte que esto que haces ahora de ventas por internet, el hecho de haber sido, de ser ingeniero y de haber estudiado en ingeniería, el hecho de haberte dedicado a vender en el extra, bueno, acomodar los productos que vendían en el supermercado este del que hablábamos, todo eso es experiencia que te funciona para esto que ahora mismo te está haciendo feliz? Y si al ratito a ti te hace feliz, no sé, como bien dijiste, vender helados en la calle, yo creo que ser ingeniero, haber sido vendedor de Mercado Libre, haberte ido a Zacatecas, todo eso te va a dar un bagaje y una experiencia para vender helados como nadie los ha vendido, ¿no? Y la gente como nosotros, que es determinado, podría ganar muy buen dinero y ser exitoso vendiendo helados también, construyendo una industria bien grande ahí, porque al final del día creo que lo que estamos persiguiendo pues es esa felicidad. Y eso era lo que quería señalar. Entonces, adelante, hermana, seguimos. Sí, y cuéntanos un poco, Saúl, ¿qué te mueve? O sea, ¿por qué estás haciendo las cosas? ¿Cuáles son tus sueños, objetivos? ¿O qué quieres hacer de aquí en adelante teniendo ya éxito en Mercado Libre? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es tu sueño, tu objetivo? Mis hijos. Bueno, primeramente yo, ¿no? Primeramente yo, el poder ser un ejemplo, ¿no? Y ya de ahí viene, pues, mis hijos, el segundo punto, después de ahí familiares, ¿no? Realmente yo soy el segundo matrimonio ya. De mi primer matrimonio es donde yo tengo mis dos primeros hijos. Yo en mi primer matrimonio, pues, era totalmente un caos, ¿no? Realmente era falta de dinero, escasez, endrogarse, sacar tarjetas de crédito, endrogarse, y un verdadero caos, ¿no? Porque realmente es muy difícil ver a tus hijos y que te digan, papá, quiero esto, ellos no saben, no piden, y tú dices, chicos, ¿qué, ahora qué hago, no? Pues ni modo, me voy a tener que ir en autobús 2 semanas y no en el carro para darle el gusto a mi hijo, ¿no? Desafortunadamente yo me separo de mi primera pareja por cuestiones, yo todo se lo atribuyo a esa parte, ¿no? La económica. Ya de ahí duró 2, 3 años separado, y actualmente con mi pareja actual la cosa es distinta. También tiene mucho que ver las personas que elegimos, la mentalidad que tenga. Porque mi primer pareja, pues, era una mentalidad de pobreza, era una mentalidad que... Yo me acuerdo cuando le dije, quiero estudiar, la cara que puso, a mí me dijo que no, casi me amenazó, que si iba a meter a estudiar, me dejaba, ¿no? Y su familia, no se diga, ¿no? Su familia, a mí me lo dijeron directamente, ¿para qué estudiar? Ya ponte a trabajar. Pero yo dije, ¿por qué? No les voy a pedir ni un peso, ¿no? Y yo me metí a estudiar porque quise, ¿no? No porque ellos me lo dijeran, aunque no les gustara. Y esa situación, pues, me llevó a que la relación realmente tronara, porque yo me estaba preparando y ellos estaban con su molestia. Ya la segunda persona, eso fue hace 3 años, ¿no? Ya mi pareja actual realmente es una persona muchísimo más preparada que yo, no tiene hasta doctorado. Y es una mentalidad totalmente distinta, es una mentalidad de abundancia, es una mentalidad de decir, ¿qué quieres hacer? Hazlo. Cuando yo le platiqué de ustedes, de que iba a unos cursos para vender en el Mercado Libre, yo creo que si se lo hubiera dicho a mi pareja anterior, me hubiera mandado al carajo. Ah, no estés despilfarrando el dinero en eso, ¿no? Y muy al contrario, ¿no? Mi pareja actual me dijo, ¿te gusta? ¿Crees que te gusta? Hazlo, ¿no? La mentalidad es muy, muy, muy distinta, ¿no? Entonces, realmente, mi vida dio un cambio totalmente tremendo desde mi pareja actual,
los cursos que tomé con ustedes realmente me han ayudado a subir, a aumentar un poquito mis ventas, que pues el dinero también no es para irme de parranda, ¿no? Es para reinvertir y reinvertir y reinvertir, seguir creciendo, ¿no? Muy bien lo dijiste, Luis, me quedó esa frase tuya en la última conferencia. Yo quisiera traer ahorita un Rolex y no lo traigo porque tengo que invertir, ¿no? Si tú a tu nivel tienes ese pensamiento, ahora yo que voy empezando, mucho menos debo de estar despalfarrando, ¿no? Uh-huh. Todo es una administración y la verdad la parte administrativa a mí me pega mucho. He tenido negocios muy buenos, pero he sido muy mal administrador y actualmente me estoy preparando, estoy estudiando la parte administrativa porque esa parte siempre me ha pegado. Entonces ahorita es lo que cuido mucho, la parte administrativa. Sí. No nada más es el curso, mágicamente te llega todo, no, hay muchísimas cosas detrás de ello, ¿no? Tienes que aprender a administrar, tienes que aprender a reinvertirte y tienes que aprender a aprender. No nada más es ya llegó este cuate, me dio la varita mágica y todo me va a llegar. No, también uno tiene que ponerle, ¿no? Bien, pues muchas cosas que comentar, ¿no, hermano? Pero adelante, adelante, Luis. Muchas cosas que comentar. Primero tus motivaciones, ¿no? Y el orden que mencionaste es el orden. Digo, todos tenemos opiniones diferentes, pero desde hablaré a título personal, es el orden correcto, ¿no? O sea, primero tú, si tú estás bien, tus hijos van a estar bien, tu pareja va a estar bien, tu familia va a estar bien. Si tú no estás bien, entonces tu gente por consiguiente no va a estar bien. Entonces para mí es el orden adecuado. Que tú digas, lo hago esto y le echo ganas porque quiero estar bien yo. Y después por mis hijos. A mí me parece muy bien ese orden. A mí me gusta porque yo lo veo de las mismas formas, ¿no? Si, creo que si yo estoy bien, voy a poder entregarles a mis hijos 1000%. Si yo estoy sano, si yo estoy fuerte, si yo estoy bien, primero aprendo yo, tengo mucha información y luego le transmito a ellos y creo que esa es la forma correcta, ¿no? Entonces, tienes motivaciones nivel 10 muy importantes. Hablaste de ti, hablaste de tus hijos, hablaste de tu matrimonio. Creo que son los para qué más importantes que puede tener una persona desde mi punto de vista. Por supuesto que hay generaciones distintas, cada cabeza es un mundo. Comparto mucho esa forma de entender la vida. Comentaste que en el primer matrimonio el dinero fue un gran problema y es que yo siempre lo he dicho y Carlos creo que coincide conmigo. Creo que todos coincidimos aquí. El dinero no es lo más importante en las áreas donde no lo es, pero sí es lo más importante en las áreas donde se requieren, ¿no? Entonces, ¿qué significa esa frase? Que el dinero afecta, para bien o para mal, en las áreas donde es muy necesario. Entonces, creo que sí puede traer muchos problemas, muchas situaciones, cuando hay escasez de ese dinero. Entonces, creo que ahora que estás vendiendo más, pues evidentemente que ingreso un poco más fuerte, pues al menos es un problema menos del que preocuparnos, ¿no? El tema económico, y nos ayuda muchísimo en las áreas donde es importante. Pero dejando eso de lado, dijiste algo que me hizo mucho sentido. Hablaste del tema de las parejas, ¿no? De los matrimonios o el noviazgo y demás. Y a mí me hizo mucho sentido. Porque además soy una persona que, al igual que tú, digo, en esas sesiones nos abrimos mucho, ¿no? Y compartimos algunas cosas. Yo también tengo dos matrimonios, ¿no? Entonces, uno me hizo mucho sentido cuando dijiste, ¿no? Que esa parte cuando a veces lo detienen a uno y demás. Pero quiero hablarlo desde este ángulo. Existen dos decisiones que van a ser las dos decisiones más importantes en tu vida. Le comparto mucho, eso lo platico mucho con mis hijos, ¿no? Porque cuando uno a veces comete errores o uno ha sido el error también, pues aprende, toma ciertas experiencias que le quiere compartir a sus hijos, ¿no? Y yo hablo con Gael y con Dominic y le digo a mis hijos, niños, hay dos decisiones que van a ser las dos decisiones más importantes en su vida. La número uno es, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Si te equivocas en esa decisión, puedes pasar mucho tiempo haciendo algo que no te guste y que no disfrutes. Entonces, sé muy inteligente el momento de decidir a qué te vas a dedicar. Y la segunda decisión más importante que vas a tomar, y no es necesariamente el orden, ¿eh? Pero así se los digo a ellos. La segunda decisión más importante es, ¿con quién te vas a casar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Quién va a ser tu compañera o compañero de viaje? Porque si te equivocas también en esa decisión, así estés haciendo lo que más te apasiona, si la persona que te va a acompañar en ese proceso no lo vive, no lo disfruta, no le apasiona verte a ti disfrutando eso que te gusta, entonces tenemos un problema.
Entonces, para mí las dos decisiones más importantes a las que vas a tomar en tu vida es a qué te vas a dedicar y con quién te vas a casar, con quién lo vas a compartir, por decirlo así. Porque esta persona con quien compartas eso, o puede ser un gran aliciente que te empuje, que te impulsa a llegar al siguiente nivel, o que te pone un freno de mano tan grande que en muchas ocasiones hay mucha gente que termina abandonando el sueño y no consigue ser feliz. Entonces, se trata de, en esas dos decisiones, estar supremamente bien equilibrado. ¿A qué te vas a dedicar y con quién te vas a casar? Pero eso era lo que quería compartirles. No, y coincido contigo totalmente. Y también, cuando tomas la decisión equivocada, muchos dicen, ay, es que por mis hijos no me separo, sin darte cuenta que realmente vas a pasar tu vida ahí. Yo en mi caso, fue una de las mejores decisiones. Aprendí y entendí que yo no me separé de mis hijos, me separé de ella. Porque a mis hijos nunca los he dejado de ver, actualmente nunca los he dejado de dar, voy por ellos, los saco y yo creo que yo estoy bien, yo estoy mejor, ellos lo ven, lo notan y ellos también están bien, están contentos, ¿no? De ver a papá, claro. Y quieren ver a papá, ¿no? Entonces yo como le dije a ella, porque me quería dejar de ver a los niños, ¿no? Le digo, no, espérate, yo me separé de ti, no de mis hijos. Sí, son dos cosas distintas. Sí, ahí me gustaría también agregarte algo, me acuerdo muy bien. Y estas pláticas, ¿cómo se ponen, no, hermanos? A temas más íntimos, ¿no? Pues es que ya somos parte del club, ¿no? Ya llevamos cada quien dos, entonces sí. Pues, lo entendemos perfectamente. Digo, lo bueno es que fueron en diferentes tiempos, ¿no? Porque hace rato dijiste, no, pues yo tengo dos matrimonios. Y dije, ala, o sea, dos al mismo tiempo, ¿no? Yo, ajá, okay. No puedo. No sé, hay que aclarar que sí, que fueron en diferentes momentos. No, o sea, hay que armarnos un club, ¿no? A partir de esta sesión. El punto está en que, me acuerdo muy bien que yo tenía esa preocupación. Yo tenía esa preocupación cuando tomó la decisión junto con mi exesposa, con Salma, de separarnos. Me acuerdo que vamos al psicólogo porque para nosotros, o sea, decíamos, nosotros ya como si estamos grandes, sabemos qué hay que hacer, sabemos cómo estar fuertes, pero los niños, nos preocupaban los niños. Me acuerdo que fuimos al psicólogo porque no sabíamos a quién acercarnos. Llevamos al psicólogo y yo le hice una pregunta tal cual al psicólogo. Le dije, mis hijos van a conseguir ser felices, mis hijos pueden ser felices de un matrimonio que se separa, de padres divorciados. Y la respuesta del psicólogo fue contundente, me dijo, por supuesto que sí, incluso podrían serlo más. ¿Por qué? Porque si ustedes consiguen llevar correctamente esta separación, lo hacen bien y hacen las cosas correctamente, los niños van a conseguir ser incluso más felices. Y puedo dar fe de eso. A raíz de que me separo de Salma, de mi exesposa, mis hijos tuvieron un... O sea, ellos, la verdad es que siempre los tuvimos pues de tal manera que no se enteraran de los problemas de su mamá y míos, que no les afectara mucho la situación, pero la verdad es que nos asesoramos, buscamos cómo hacerlo lo mejor posible, y podría dar fe de que a raíz de eso, mis hijos viven, digo, los veo mucho más contentos, los veo mucho más sonrientes, los veo mucho más felices, nunca tuvieron un impacto fuerte en sus calificaciones, porque las calificaciones son como un referente para ellos, ¿no? Para ver si, cómo le están pasando, ¿no? Lo platicamos con el psicólogo. Fue bien curioso porque viene la separación, siguiente bimestre, o sea, siguiente, digamos, año escolar, siguiente bimestre, semestre, como lo manejaron. Me acuerdo que sus calificaciones incluso aumentaron, ¿no? Yo estaba sorprendidísimo porque incluso aumentaron sus calificaciones, su felicidad de los niños era mucho mayor y bien lo dijiste, ¿no? Era el momento de que llegaba papá y mucha felicidad de que ya llegó mi papá y vamos a salir, vamos a pasarla bonito. Luego regresaban a su casa y su mamá igual los recibía muy bien. Entonces, la verdad es que a partir de esa separación, cuando en muchas ocasiones viene un declive importante para muchas familias, por decirlo así, la verdad es que en mi caso fue el contrario, ¿no? Fue como, bueno, vamos a echarle más ganas. Y finalmente Salma y yo terminamos muy bien, tenemos una relación muy buena ella y yo. Y eso también ayuda mucho a que los niños estén muy bien. Pero bueno, hermano, hablando de otros temas acá. No, es que es importante, ¿no? Porque dos cosas ahí, ¿no? O sea, primero, los niños van a estar mejor al no escuchar las discusiones, ¿no? Porque a veces es peor, ¿no? Que estén escuchando discusiones y no se pueden ni siquiera ellos explayar ni crecer tranquilamente en ese tema. Pero el otro tema que se me hace interesante es con quién puedes desplayarte más o ser quien eres, ¿no? Porque mucha gente, y a veces no decimos, pero tu pareja te frena, ¿no?
y tú eres a lo mejor un soñador y quieres triunfar, y ahorita lo decía Saúl, ¿no? Es que las mentalidades, y la verdad concuerdo, ¿no? Alguien que ni siquiera quiere estar mejor, pues ¿para qué te quedas con alguien mediocre, ¿no? Y suena duro, pero a veces es la realidad, y a veces pasa, digo, a mí me pasó, lo que estoy escuchando de Saúl también, pues es que la gente no quiere prosperar, y en lugar de aportar, te resta, ¿no? Te resta energía, no creen los proyectos, empiezas a dudar tú mismo, ¿no? De que si la puedes armar o no la puedes armar. Entonces creo que eso es importante, y cuando entras con alguien que está en el mismo mood, y lo que siempre dice Luis, ¿no? Júntate con la gente que quieras estar, porque, o como quieras ser, porque muy pronto vas a llegar a hacer eso. Y entonces, pues yo creo que es esa parte, ¿no? Donde tenemos que empezar a buscar a la gente correcta, y ni siquiera que creen nosotros, que tengan la misma mentalidad de éxito, ¿no? Y eso abre las puertas, pero no sé qué opinas, hermano. Sí, estoy completamente de acuerdo. Siempre comento una frase, hermano, que dice: eres el promedio de las cuatro personas más cercanas a tu vida. Si tienes cuatro amigos borrachos, tú eres el quinto. Si tienes cuatro amigos, o sea, exitosos o con ese hambre de progreso, tú vas a convertirte en el quinto. Ahora, también siempre he dicho, el peor enemigo de nosotros somos nosotros, nuestro pensamiento. Tenemos entre 15.000 y 60.000 pensamientos al día. 80-90% de esa comunicación es negativa. No puedo, eres chaparro, eres alto, eres tonto, no vas a poder, no tienes capacidad, mil cosas, ¿no? Pero a eso agrégale, si permitimos que nuestra comunicación sea negativa, y una de las personas con más injerencia en nuestra vida, que es nuestra pareja, también te diga: es que no vas a poder, es que ya deja eso, es que para qué te metes ahí. O sea, eso es un gran cóctel del fracaso. Yo he conocido mucha gente con una capacidad enorme, hombres y mujeres, pero uno, no confía en sí mismo, y dos, su pareja todavía les dice: deja eso, ¿no? Deja eso. Entonces, eso es algo, si de por sí como emprendedores remamos contra corriente, ese tema psicológico también, de que tu pareja no te apoye o tú mismo no creas en ti, híjole, es durísimo. Mucha gente con mucha capacidad que termina por no lograrlo por eso mismo, ¿no? Y aquí estamos hablando de la pareja, pero ¿qué pasa cuando no nada más es la pareja, sino porque también sucede con la familia, También sucede con la mamá, con el papá, con el hermano. Y en muchas ocasiones no es como que: Luis, ¿estás hablando mal de las familias? No. De hecho, yo creo que a veces nuestra familia nos ama tanto que nos dice: no lo hagas, porque tu mamá, es que tu mamá te ama, ¿no? Tu mamá te quiere. A ver, me ha pasado a mí. Me acuerdo que, y lo platicaba apenas con Carlos y con el equipo, y le decía que mi mamá, o sea, para mi mamá, pese a que, pues, considero que he progresado, ¿no? Considero, voy a hablar de la palabra éxito porque me siento exitoso, no por el dinero, por lo que, no, por progreso, me considero exitoso porque me considero un poquito mejor que ayer. Entonces, pese a que yo me siento por una persona exitosa, pese a que damos buenos eventos, ayudamos a transformar vidas, muchas veces mi mamá me dice, ay, hijo, te felicito, está increíble, qué bueno que te ve espectacular. Pero ya veo venir el pero, ¿no? Qué bueno que te va muy bien, hijo. Qué bueno que le estás disfrutando. Qué bueno que tienes un libro, los eventos y esto y lo otro. Pero cómo me hubiera gustado verte de bata blanca como doctor. Y lo que no sabe mi mamá es que, o sea, yo veo tantita sangre, me desmayo, ¿no? O sea, jamás voy a ser doctor en mi vida. No puedo. No. Siento que le abriría a alguien aquí el pecho y me moriría, ¿no? Aquí voy con esto. Que no es que muchas veces nuestra familia pues no nos quiera, ¿no? Yo creo que nos quieren mucho. Tan es así que nos dicen: aléjate de eso porque sé que vas a sufrir por ahí, porque desde mi perspectiva pues no es por ahí el camino. Pero uno, ¿con qué quiero concluir todo esto? Que al final del día algo que me gusta de nosotros los emprendedores es que somos determinados, es que somos resilientes. Luchamos contra nosotros mismos, a veces luchamos contra la misma pareja, a veces luchamos contra el mismo contexto, la familia, y sin embargo estamos acá. Y eso es digno de reconocerse, por eso siempre que doy una conferencia digo, a modo de broma, literal, metafórico, de todo tipo lo digo, un poquito de todo. Creo que nosotros nos merecemos el cielo, porque pese a remar contra corriente, remar contra nosotros, remar contra los haters, remar contra la familia, estamos aquí, al pie del cañón, y lo único por lo que lo hacemos, sí es por nosotros, pero al final del día ese dinero lo convertimos en unos tenis para nuestros niños, en una salida al Six Flags para ellos, en verlos en un restaurante sonriendo. Eso es, lo cuento y se me pone la piel de gallina chinita. ¿Por qué? Porque al final del día remamos contra esa corriente por llevar a nuestros hijos
a comerse ese lote o ese restaurante o esos tenis y verlos contentos saliendo de la escuela. Yo, o sea, eso para mí lo vale todo. ¿O qué opinan ustedes? Totalmente, totalmente, ¿no? Pero cuéntanos, Saúl, digo, se nos ha ido volando el tiempo, ¿no? O sea, ya llevamos casi una hora. Pero dinos, y te quiero ceder el micrófono para ver si tienes alguna pregunta, algún comentario que nos quieras hacer, o sobre la familia X. Cuéntanos algo, o si le quieres preguntar algo a Luis, platícanos, Saúl. No, preguntas hay infinidad, ¿no? No nos alcanzaría aquí. Pero yo creo que, siendo muy puntual, viendo mi debilidad en la parte administrativa, quisiera pedirle yo un consejo a Luis. Si ustedes dan algún curso, si él tomó algún curso, qué libro me recomienda, algo que sea una parte administrativa muy fácil de entender para los que no somos contadores, ¿no? Porque ese yo creo que es mi punto flaco y es donde yo quisiera reforzar. Sí, nosotros justamente llevamos una metodología, porque aquí te encuentras a la otra persona que no entiende la administración, que le cuesta un mundo, pero que sabemos de la importancia de ese tema. Y algo que nos ha ayudado mucho a crecer a nosotros es una metodología que es simple, que no es física nuclear. Son dos metodologías que te voy a recomendar el día de hoy y que son muy buenas, que nosotros justamente son las que llevamos, ¿eh? Son las que nosotros llevamos. Ahora mismo no tenemos ningún entrenamiento del tema, así que te voy a redirigir directamente con mis mentores que nos ayudan en tema de administración y al mismo tiempo otra metodología que es el crecimiento de empresa. Es decir, el escalamiento, el escalar, el crecer. Entonces, específicamente hablando de tema de administración, te recomendamos una metodología que se llama Profit First. Profit First. En inglés sería Profit First, en español sería La ganancia es primero. Hay libros, hay un libro que justamente se llama de esa manera, Profit First, La ganancia es primero, y también hay entrenamientos. Tenemos un entrenamiento con un entrenador certificado del tema, se llama Juanjo, de hecho él mismo nos lleva a nosotros. Te vamos a pasar el contacto con mucho gusto y demás para que te pongas en contacto, y la verdad es que es una gran metodología, me gusta mucho. Y adicional a Profit First, hablando, eso para administración, ¿no? Y para el tema de escalamiento de empresa, que es una metodología que nos gusta mucho, que también llevamos nosotros acá, la metodología se llama Scaling Up. Scaling Up. Scaling espacio Up. Entonces, hay también un libro del tema y yo creo que son las dos metodologías que más nos gustan acá. Evidentemente, como en toda metodología, ¿no? Hay cosas que me agradan mucho, hay cosas que me agradan menos. Hay cosas que yo de repente le meto un poquito la mano y lo hacemos un poco más a nuestra forma, pero creo que como un esqueleto a mí me parece muy, muy bueno. Y son dos metodologías que utilizan grandes empresas, ¿eh? Pero ojo, podría parecer que nada más las empresas lo pueden usar. Y la realidad es que no. La realidad es que tengas una compañía de 3 personas o tengas una compañía de 250 personas, uh-huh, a esas metodologías entran bastante bien, sin ningún problema. Ahora, que soy yo solo, pues yo me hubiese a mí encantado desde un principio haberlo aprendido. Porque eso es cimentar. ¿Para qué? Para que cuando el equipo vaya creciendo, podamos ir. Pero Carlos sabe mucho también del tema, ¿eh? Adelante, hermano. Sí, bueno, si te refieres a la parte del negocio, está bien eso. Si te refieres a las finanzas personales, te podría recomendar libros como de Tija Quaker, Los secretos de la mente millonaria. Aunque uh-huh, pareciera que el título dice que cómo hacerse millonario, habla mucho de la parte administrativa de finanzas personales. De hecho, trae un capítulo con unas alcancías y cómo administrar el dinero en diferentes alcancías. Yo le llamo en mis entrenamientos que damos acá, como los puerquitos, ¿no? Que son las alcancías donde tienes que llevar la administración y que, así para no hacer el cuento largo, 50% para tus gastos, las otras 5 se dividen en diversión, otra en uno que se llama los huevos de oro, que es para oportunidades, otro en ahorros y así, ¿no? Pero hay todas unas estructuras de cómo administrarse a nivel personal. A nivel de empresas, estas que te dice Luis son fabulosas y nosotros las llevamos y son prácticas, ¿no? Sobre todo, a nosotros no nos gusta mucho el rollo, o sea, nos gustan las cosas que funcionan y que son rápidas, y las dos que te acaba de comentar Luis son bastante buenas, ¿no? Excelente, ya tengo más para estudiar.
Sí. Ya más Oye. adelante, ya quizás volvamos a platicar y ya veamos si me escalé, me estanqué o algo hice mal, ¿no? Sí. Oye, nada más para la familia X, cuéntanos un poquito, entonces, creo que al inicio lo dijiste, pero para que te escuche la familia X, ¿en qué nivel de facturación estás y a dónde quieres llegar, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, ahorita soy mercado líder ya. Tengo en los últimos 60 días tengo 87 mil pesos facturados Fantástico. y bueno, dar una cifra muy concreta, pues no me alcanzarían los ceros, pero por lo menos aumentarle una cifra a los dos dígitos que llevo, ¿no? Claro. Okay, o sea, andar en el promedio de 800,000 ya estarías, ¿o cómo? O 8,000,000. Aumentarle un dígito más a los dos dígitos que tengo de 87, aumentarle un dígito más, ¿no? No sé si 800 o no sé si 100, pero ya tener una cifra de tres números. Claro, o sea, romper la barrera de los 100, ¿no? O sea, de ahí para arriba. Sí, de hecho estoy a poquito, muy poquito de ser Bien. Mercado Libre Platinum. Estoy a 60 y tal, déjame, te digo eso correctamente. Déjame lo reviso aquí. Y no me cabe duda, que que vas a lograrlo ahí. Y más cuando lo hacemos en familia, ¿no? Como decimos a cada familia, que pensamos que todo es más fácil cuando vamos en bloque. Claro, para ser mercado el Gold, estoy a 60 mil pesos y 39 ventas concretadas. Sí, y ahorita acabo de. Estoy cuenta que me metí a Mercado Libre y acabo de vender algunas cosillas. Fantástico. Fantástico. Pues pronto, pronto. No, o sea, para mí los 100,000 van a llegar muy pronto. Los 800,000 sería un buen reto y ojalá en un año estés ahí. Ojalá podamos hacerlo en un año y es bastante viable. Es que una vez que sabemos conceptos, los vamos afinando, afinando y empezamos y es exponencial. Entonces yo creo que perfectamente en un año podríamos llegar a los 800. Sí, bueno, tú me recortaste el tiempo que yo tenía. Yo dije, de aquí a 3, 4 años es mi tiempo, mi corto plazo, ¿no? 3 a 4 años. Pero si tú me dices un año, venga, que el universo te escuche. Así será, vas a ver. El chiste es enfocarnos, ¿no? Y empezar a trabajar en eso, pero bastante viable. No veo por qué no, si muchos más alumnos lo han hecho, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo también. Claro, por supuesto. A mí antes de Bien. terminar me gustaría agregar algo sobre ese tema. Antes de terminar me gustaría agregar algo sobre ese tema. Hay una frase de Albert Einstein que todo el tiempo estoy repitiendo. Dice, tú no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia de donde creaste ese problema. Fíjate, lo repito, no podemos resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia de donde creamos ese problema. ¿Qué significa? Que con el nivel de pensamiento que tenemos, no podemos resolver el problema al que nos metimos con ese nivel de pensamiento. Vamos a asumir que los casi 100 mil pesos que vendes mensuales sean un problema, pero sabemos que no es un problema. Pero vamos a adaptar esto. ¿Qué significa entonces la frase? Que si yo quiero resolver ese problema de superar la barrera de 100 mil pesos, 200 mil, 300 mil y eventualmente 1 millón de pesos, ¿qué necesito? Incrementar mi nivel de pensamiento. Ahora mismo los conceptos que tiene Saúl son conceptos de 100 mil pesos, de 85 mil pesos. Si yo requiero superar la barrera de 100 mil y eventualmente la barrera del millón, necesito incrementar mi nivel de pensamientos, mi nivel de conceptos, esos ajustes finos. No necesariamente significa cambiar los conceptos completamente, no. Significa ajustarlos, afinarlos, es decir, ir al siguiente nivel de los conceptos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para ti, Saúl? Y que es mi recomendación siempre para nuestra audiencia, la gente que nos ve en los eventos y demás, es nunca dejes de entrenarte, nunca dejes de invertir en tu educación. Uno de mis mentores dice lo siguiente. Ya se dieron cuenta que a la gente a la que más le pagamos en este mundo es la gente que más entrena. Fíjense esto, futbolistas, cantantes, deportistas, la gente que más entrenos a la que más le pagamos, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, a sus 37 años, que estamos grabando esta entrevista, me parece que tiene 37, es un top de tops en el mundo a su edad, cuando ya debería estar retirado. ¿Por qué? Porque entrena con una maestría espectacular de lunes a viernes.
llega una hora antes del entrenamiento, entrena más fuerte que sus compañeros, se queda 1 o 2 horas después del entrenamiento, entrena con tanta maestría de lunes a viernes para ejecutar únicamente durante 90 minutos, Saúl, ¿eh? Para ejecutar únicamente durante 90 minutos, pero lo hace con tanta maestría y con tanta excelencia gracias al entrenamiento que dio, que gana lo que quiere ganar. Uh-huh. El emprendedor por el contrario, ¿qué hace? Ejecuta el 99% del tiempo y únicamente se entrena el 1% del tiempo. Cuando bien nos va, ¿no? Eso habla de nuestra facturación. Entonces, ¿qué significa eso? Que sí, que hay que ejecutar mucho, pero antes de la ejecución viene la educación. Por eso siempre en mi libro hablo del tema, educación. Edúcate mientras tomas acción. Pero no olvidemos el tema de entrenarnos. O sea, parte de tu... O sea, la gente de éxito, Saúl, tiene grandes bloques de entrenamiento al día. Cuenta la leyenda, no lo sé porque no vivo con él, pero dicen que Warren Buffett lee entre 3 y 5 horas al día. O sea, así como hay gente que ve entre 3 horas y 5 horas de televisión y de redes sociales al día, la gente de éxito se entrena, lee por lo menos 1 hora. Si no te gusta leer, entonces un entrenamiento presencial, entonces un entrenamiento que podamos, será como ahorita, ¿no? En video. Pero la gente de éxito tiene ese hábito, porque es la única forma de llenarte de conceptos nuevos, de entrenarte, para luego ejecutar con mucha maestría. Entonces, mi recomendación para ti, Saúl, es encuentra el espacio de entrenarte, 10, 15, 20, 30 minutos, 60 minutos al día, porque eso, yo me pregunto en el país, en México, ¿cuánta gente le dedica 1 hora al día a entrenarse? Muy poca, ¿eh? No, no existe. ¿Qué sería de Saúl de aquí a un año si se entrenara 1 hora al día durante todos los días sobre los temas que va requiriendo? Ventas por internet, administración, finanzas. En un año veo a Saúl superando no la barrera de 100,000, la barrera del millón, porque estarías haciendo lo que hace el 1% del mundo. Y si quieres el ingreso del 1% del mundo, tendrás que desarrollar los hábitos del 1% del mundo. Claro. Entonces, ¿te hace sentido esto, Saúl? No, claro, y en eso estoy. Y en eso, muy bien. Me gusta seguir cosechando, no nada más que ya tengo. Ahí se encuentra, genial. Ahí se encuentra claro el éxito. Fantástico, ¿sí? Pues se nos ha acabado el tiempo, Saúl, pero conclusiones finales. Cuéntanos un poquito qué te llevas de esta entrevista o tus conclusiones. Cuéntanos, Saúl. Pues me traigo muchísimas cosas, me nutro, lo decía Luis, hoy soy un poquito más feliz, ¿no? Ahorita, y eso es lo bueno, porque si yo estoy bien, todas mis cosas están bien. Las cosas que hago, los negocios que hago, las cosas que hago, inclusive con la gente que me rodea, ve en mí alguien que dice, o sea, lo que él diga es una persona en quien confiar, ¿sí? No es lo mismo que yo les diga consejos y que me vean todo jodido, ¿no? No es que me vean con mucho dinero, no, pero la actitud, la personalidad, sí te ayuda bastante, ¿no? Pero ¿a qué te ayuda eso? Pues esto, el hacer lo que te gusta, ¿no? Ahorita mi corazón creció 2 centímetros más por la entrevista, soy un poquito más feliz, mi bolsita de felicidad está una gotita más llena. Y así es como yo la manejo, ¿no? Gota, 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 gota. No puedo llenarla de golpe, ¿no? Porque tampoco la quiero vaciar, me gusta vaciarla de golpe. Si algo me hace sentir mal, pues que sea una gotita y no todo de un sopetón. Fantástico. Pues muchas gracias, Saúl. Y adelante, hermano. Conclusiones. Siempre me quedo con que de todo el mundo podemos aprender cosas, ¿no? Yo me quedo con muchos aprendizajes el día de hoy. La importancia de la determinación, la importancia de luchar por tus sueños, la importancia de ser valiente, ¿no? Siempre lo he dicho. Y Luis, ¿por qué sacas estas conclusiones? Porque ser una persona joven y aventurarme, salirme de mi casa cuando tengo todo para irme a buscar la vida yo por mis propios medios, es algo digno de mucha valentía, ¿no? Mucha gente podría pensar, no, pues es rebeldía, o ¿para qué, no? ¿Para qué te vas? ¿No? Cosas así. Y yo lo veo por el contrario, ¿no? Ser valiente para salir a buscar mi destino, mi camino. Irme a otro estado, irnos a otro estado, irnos a otro país, es no cualquiera, ¿eh? Se atreve a ir a buscar su sueño. Y eso es algo que me recuerda la importancia de la valentía, la importancia de la determinación, la importancia de que no importa
la edad que uno tenga, no importa la pareja o la familia que uno tenga, no importa nada. Si yo quiero estudiar, me meto a estudiar. Si mi felicidad va por el tema de vender helados, como lo hablábamos el día de hoy, pues vamos a vender helados, ¿no? Es decir, me quedo con eso, la determinación, la valentía, salir a buscar la felicidad, recordar nuestras motivaciones nivel 10, nosotros, nuestros hijos, la familia, la pareja. Vuelvo a recordar y aprender cosas que son importantes y que a veces uno pierde de vista, ¿eh? Y que estas pláticas son las que otra vez nos vuelven a regresar al mood y al camino correcto. Con eso me quedo. Fantástico. Pues un gustazo, Saúl, haber tenido aquí en esta entrevista. Y no será ni la primera ni la última, así es que estaremos en comunicación. Te mandamos un abrazo y esperamos que tengas buen viaje a Pachuca, ¿no? Y que te vaya bastante bien. No, estoy en Pachuca, voy para Ecatepec. Ah, vas para Ecatepec. Ah, entonces no, vas para allá, para los rumbos de Luis, entonces... Con mi rumbo cerca de acá, sí. Sí. Sí, no, encantado de conocerlos. Realmente es un gusto. Y ojalá coincidamos en algún café, ya no virtualmente, sino... Seguro que sí. Persona, ¿no? Seguro que sí, no me queda duda de eso. Y tampoco me queda duda de que en los próximos meses se viene la siguiente entrevista, ¿cómo superamos la barrera del millón de pesos? ¿Eh? Vamos para allá. Ojalá, que el universo te escuche, Luis. Muchas gracias. Pues estamos en comunicación. Nos vemos. Gracias, un abrazo. Que estés bien. Bye, bye. Bye.